Hoy vino el nuestro nada más, ¿eh? Hoy va a responder llamados de la gente el Babi. Si no responde, le insulta. Babi, tengo una piedra en el corazón. Tenés cálculo en los riñones, boludo. Una piedra en el cerebro. Bueno, Babi. Babi. Esa una novia, un picapedrero precisa, boludo. Babi, te está dejando la frente. Señores, ahí están los elogios del equipo que lo quiere. Genio. Genio. Ídolo. Yo te quiero mucho, Babi. Sos mi brújula. Se lo dice el bombero. Babi, te está dejando la frente. No le responda, Babi. Tenemos llamados en línea de gente que quiere hablar con Babi. Te escucho, ¿quién está? Mirta. Hola, Babi. Hola, para Mirta le da Pancho 42. Tenés que ir a morfar vos, ladrón. Pancho 46. ¿Quién está del otro lado? Babi. No, Susana Jiménez, boludo. Ah. Sí, no. Te ganaste una puteada. Anda la puta. Te escucho, una señora. ¿Sabe qué? Como le dijo Susana al corcho, te corto. Otro. ¿Qué le querés decir, mi amor? Otro. Hola, Babi. Sí, ¿qué pasa? Babi, ¿vas a hacer algo en cine? ¿Eh? ¿En cine vas a hacer algo? Sí, la butaca, boludo. No, en serio, Babi, tenés buen physique du rol. ¿Qué? Físico de turrón tengo, la concha. ¿Por qué no hacés como tus padres, boludo? Evitás los errores. Como tu padre, usás forro. No, dale, ¿qué dice, Babi? Qué bárbaro, mire lo que dice. Otro llamado en línea, ¿quién está? La Babi. Sí. Clara, de Caña de Gómez. Caña de Gómez, te felicito. Gracias, Babi. ¿Qué carajo es Caña de Gómez? Una ciudad. Santa Fe. Santa Fe, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Y estoy mal, Babi, está todo mal. Mal con mi marido. ¿Por qué? Y hace 32 años que estamos juntos y ya no es más como era antes él. Claro, después de 32 años, viste que las minas se dejan estar. ¿Cuánto hace no vas a la peluquería a cortarte los pelos en la nariz? ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¿Desde que me casé? Desde que te casaste, claro. Pues la mina, vos ves una pendeja. Perdón, los hombres también, ¿cómo las mujeres solamente? No, pero vos, ¿cuántos años te has hecho un pibe? No, las minas se dejan estar una pendejita entre las gomas. ¿Qué tiene perfume? Una vieja cometa que tiene el ombligo entre las gomas. Bueno, ¿qué dice, Babi? Por Dios. ¿Qué es tan ordinario? ¡Qué guarango! Sí, vos la ves grande. Se va. Vos estás bárbaro. Otro llamado. ¿Quién está en línea? Te he hecho pelota vos. Hola. Sí, te habla Andrés de la Ferrere, viejo. ¿Qué querés? Che, cancherito, ¿por qué no te implantás pelo y te callas la boca un poco? ¡Bravo! ¿Vos sabés que tu señora me había prometido pelo? Ah, sí, mirá. Del orto pesanito. Bueno. Esa, ni pelo tienen el ojo. Bueno, tranquilo.